siempre que hay elecciones está la guardia, el sábado y domingo, de 8 a 12 y de 14 a 18. El sábado va a estar María José y el domingo voy a estar yo. ¿Quedan muchos documentos por retirar? Sí, hay bastantes documentos para retirar y esta tarde van a llegar y mañana también, así que le pedimos a la gente que se lleguen, que no queden sin votar. Esta semana se fueron acercando aquellos por ahí que tenían que retirar el documento, por ahí no hay mucho interés en venir a retirarlo para poder ir a votar. No, se vio bastante movimiento en el tema de las elecciones. Hubo bastante personas que se acercaron a ver, bueno, por el tema de su documento, si había llegado y dónde estaban figurando, sí. Porque con el tema de que habían hecho cambio de domicilio, en las elecciones anteriores no figuraban acá, así que por lo menos interés se mostró. ¿Estuvieron así atendiendo por ahí las consultas? ¿Vino alguien a preguntar si estaba en el padrón, si figuraba o no? Sí, mucho movimiento. Sí, mucho movimiento. Incluso el padrón que nos alcanzaron del municipio no coincide con la página de internet. Sí, hay mucha gente que ya está en los padrones de aquí y en los padrones que tenemos nosotros provisorios no está. Sí. Así que bueno, yo le pido a la gente que consulte, que consulte en internet online. E incluso que se llegue aquí para averiguar, porque si tiene algún problema, que hace ya más de un año que hizo el cambio de domicilio y aún no salen los padrones de Brickman, para hacer el reclamo para que en octubre salgan en los padrones de aquí de Brickman. El padrón que estamos manejando acá en María José en la ciudad, ¿qué fecha tiene? ¿Cuándo fue cerrado eso? Me comentabas algo recién. Según nos habían dicho que nosotros teníamos tiempo hasta el 29 de mayo a hacer los reclamos. Sí. Pero por lo que vemos parece ser que no. No se modificaron algunos datos. Según ellos dijeron que eran los definitivos, pero bueno, nosotros estamos, como dijo Olga, miramos si viene el padrón y a la vez consultamos en el Poder Judicial de vía online, que vemos que ahí no coinciden los datos. O sea que estamos utilizando los mismos empadronados en el 12 mismos, de mayo. Exactamente, para sí. Incluso yo hablé a la Junta Electoral en Córdoba y nos dijeron que los padrones definitivos se van a hacer para las elecciones de octubre, renovados ya con todos los cambios de domicilio. Olga, ¿querés repasarme un poco cuáles son los DNI habilitados para votar este domingo 11 de agosto? Los DNI habilitados para votar, yo les pido a los presidentes de mesa, a los fiscales y a todo el personal que está en la mesa de las elecciones, que tengan en cuenta que todos los documentos son válidos para votar. La libreta cívica, la libreta de enrolamiento, el DNI de tapas verdes, el DNI celeste, la primera tarjeta en la cual dice no válida para votar, es válida también para votar, bien, también es válida para votar. Y el último DNI. La tarjeta. Siempre y cuando no tengan un trámite posterior hecho. Bueno, porque se creó confusión en estos días si podíamos ir con otro DNI que decían que no, que por ahí no te lo recibían. Definitivamente sí es válido para votar. Sí es válido. No podés presentarte con una anterior. Bien, si tengo tarjeta, no puedo ir con la libreta. Exactamente, verde. Sí. Y en este caso, bueno, vamos a tener el voto joven, que también los chicos de 16 años. Sí. Es obligatorio, pero si bien ellos no están considerados como infractores, si no van, no sé, no bien. Tienen una multa. Bien. En las PASO tenemos una multa de 50 pesos y en las generales van a ser de 100 pesos. Bien. Pero bueno, yo le digo a la gente que está indocumentada que no deje de venir a solicitar el documento, porque tenemos directivas del Registro Nacional de las Personas, que las personas que no tienen recursos para hacer el DNI, que tiene un costo de 300 pesos, sí, se hace con una ficha socioeconómica que da la asistente social Silvia Esquivel. Bien, sí. O sea que no hay ningún problema, que vengan y que realicen el trámite igual. Sí. Ella evalúa el tema de cada ciudadano y de acuerdo a eso te entrega el certificado de bajos recursos. ¿Pasaporte, se sigue realizando el trámite? Sí. También. Fue uno de los trámites que pensamos que se iba a frenar un poquito por la situación, pero no. La gente sigue viajando. La gente sigue viajando, y más los jóvenes.